Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de PS News. Como siempre, como cada día, toda la información del mundo del póker está aquí. Y hoy hablaremos de un tema muy especial, muy importante, que es la definición de los, October 9 este año. Comenzamos la edición con los títulos. Ya están los October 9, ayer finalizó el último día del Main Event y quedó conformada la mesa final. Conoceremos el día de hoy los jugadores que buscarán consagrarse el próximo mes de octubre. Cobros en la Serie Mundial, repasamos el trabajo de los argentinos en esta edición 2012. Como todos los martes, José Lidbach y su columna, el día de hoy, con ayuda es más fácil. Comenzamos el día de hoy con lo más importante, que es la definición de los October 9. Ayer se jugó el último día de la Serie Mundial, donde quedaban 27 participantes y, de acuerdo a la organización del torneo, se iba a jugar hasta que quedaran los 9 jugadores. Esto sucedió así y hay muchísima información para repasar. Lo primero que vamos a hablar es la participación de las mujeres en este evento principal. Recordemos que Gael Bauman fue una de las protagonistas de esta Serie Mundial, de este Main Event, ya que logró ser chip leader durante el día 2 de esta Serie Mundial, durante uno de los días 2. Ayer había muchas esperanzas y todas las miradas puestas en dos mujeres, en Gael Bauman y Elizabeth Healy, quien buscaban un lugar en la mesa final. Lamentablemente, desafortunadamente, a pesar del gran esfuerzo que hicieron ambas, no llegaron a justamente integrar los October 9, quedaron en las puertas. Elizabeth Healy quedó en la posición número 11 y Gael Bauman se despedía en la posición número 10, siendo la burbuja de este torneo. Realmente un muy buen trabajo de las mujeres y desafortunadamente se iba en la posición número 10, ya que todo el mundo, todos los espectadores que estaban allí viendo este evento principal, cómo se disputaba, cómo iban a ser las eliminaciones, esperaban que por lo menos haya una mujer entre los 9 finalistas. Anteriormente, una mujer también fue integrante de los November 9 o de la mesa final. Esto fue en el año 1995, se trató de Bárbara Enríquez, hasta el momento la única mujer que ha integrado una mesa final. Ya ha habido otros trabajos similares a los de Gael Bauman, esto fue en el año 2000 por parte de Annie Duke, luego vino el gran cambio para el póker en el año 2003 con Chris Moneymaker y luego se masificó, pero desde esa fecha en adelante no había tan buen trabajo por parte de una mujer. Pero luego de esto quedó conformada justamente la mesa final, los October 9, que vamos a repasar a continuación. ¿Quién comenzará chip leader en el mes de octubre? Es Jesse Silva con 43.875.000 puntos. Lo sigue András Korhonai, que es el único extranjero en esta mesa final conformada por todos jugadores estadounidenses. Se trata del húngaro, que tiene 29.375.000 puntos. Lo sigue Greg Merson, que recordemos ganó un brazalete este año. Russell Thomas en cuarto lugar. Todos ellos en colocación de acuerdo al conteo oficial de fichas. Quinta posición para Stephen Gitt, quien también tiene un brazalete, logrado en el año 2010. Michael Espósito en sexta colocación. Roberto Salaburu en séptimo lugar. Robert Salaburu en séptimo lugar. Jacob Balsiger en octava posición y Jeremy Aumus en noveno lugar, el shortstack de la mesa, con 9.805.000 puntos. Prácticamente son todos desconocidos, salvo estos dos jugadores que acabamos de mencionar, que tienen brazaletes, y también el húngaro que ganó hace un tiempo ya un evento del World Poker Tour LA Classic. Esto fue en el año 2010. Todos ellos lucharán y pugnarán por los 8.5 millones de dólares que hay para el primer lugar y, por supuesto, también el brazalete. Atención, comenzarán los niveles 150.000 y 300.000 con 40.000 de antes. La media va a comenzar en 21 millones de puntos. Veremos entonces cómo se preparan los jugadores para disputar esta mesa final en octubre y llevarse, como siempre decimos, la gloria. Vamos a conocer quiénes son estos 9 jugadores que integran los October 9. Jesse Silva, oriundo de West Tisbury, Nueva Inglaterra,
cuenta con solo 4 cajas en su carrera y poco más de $23,000, aunque solo por estar entre los October 9 tiene asegurados $750,000. Por otro lado, él es el único extranjero en esta mesa final. Se trata del húngaro András Koráknai, proveniente de Debrecen, la segunda ciudad más importante de Hungría. Su único título es la victoria del World Poker Tour LA Poker Classic en el año 2010. Greg Merson, el tercer jugador con más fichas de estos 9, es de Laurel, Maryland, y cuenta con el antecedente de obtener un brazalete este año en el evento número 57 que le significó $1,137,000. Russell Thomas, que viene desde Wallingford, Pensilvania, al igual que muchos desconocidos, va por toda la gloria, tratando de mejorar su marca anterior cuando quedaba en quinta posición en un evento 6 máximo en el año 2010. En el caso de Steven G, podríamos decir que es uno de los jugadores con más experiencia. De Sacramento, Pensilvania, este jugador cuenta con 17 cobros entre todas sus participaciones en la Serie Mundial. Michael Espósito tampoco es un novato. Si bien no tiene logros importantes en su trayectoria como profesional, su perfil arroja la cifra de 18 cobros en series mundiales. Esta es la gran oportunidad para el nativo de Seaford, Nueva York, para quedar en la historia del póker mundial. Desde el lugar de la música country llega Robert Salaburu y busca llevarse para San Antonio, Texas, un cobro más a los 6 que ya obtuvo, pero este no es uno cualquiera, es el más importante para este joven texano. Jacob Balsiger es ni más ni menos uno de esos desconocidos que llega a la instancia más importante de la Serie Mundial, pero para este joven de Arizona el título de desconocido solo le valdrá hasta ahora. Jeremy Aumus es el último de los integrantes de los October 9. Su récord es de 21 cobros, lo que le da cierta experiencia para afrontar esta mesa final que lo recibe como el short stack, pero a diferencia del resto de sus rivales, corre con la ventaja de jugar de local. 10 días de pura acción fue lo que se necesitó para que quedara conformada la mesa más famosa del mundo del póker. Los 9 mejores jugadores del Main Event de la World Series of Poker este año son los October 9. Así conocíamos a los 9 integrantes de esta mesa final que se definirá en el mes de octubre. Veremos entonces cuál es el afortunado ganador. Dejamos la Serie Mundial por un momento, ahora es tiempo de agenda y los torneos. Nueva fecha de la Madero Poker Experience será el 19 de julio. Comenzará a las 14 horas en el Casino de Puerto Madero con un buy-in de $600. Un día después, el 20 de julio, llega el Conrad Poker Tour, Punta del Este, Uruguay. Comenzará a las 12 horas con un buy-in de $1,000 más ribeye. Y un día después, también en Uruguay, el 21 de julio, Uruguay Poker Tour en Piriápolis. El buy-in, $100 más ribeye Adón. Vamos a una pausa al regreso, como siempre, todos los martes, la columna de José Litvak y más repaso de lo que ha dejado esta Serie Mundial. Pausa, ya volvemos.